hermosas y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo este segundo look patrio. Pues ya está un poquito carrereado el asunto, pero bueno, ni hablar. El chiste es que yo quería traerles varias opciones porque pues igual yo sé que uno está más loco que el otro, pero los dos están locos. Pero pues, ¿qué se puede esperar de una loca? Pero bueno, pues para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. Y bueno, yo aquí comencé con mis cejas ya hechas y mi maquillaje. Lo único que hice fue ponerme mi baking. Aquí estoy tomando un poquito de delineador del corporativo Maravilla y mi brocha Betty. Este maquillaje es súper fácil y sencillo. Básicamente lo único que vamos a poner es aplicar el delineador en forma de sombra. Lo único que hice con esta brocha fue darle un poquito de ángulo, terminación como en piquito mi ojo para alargarlo. Y difuminarlo muy bien. Lo que hice fue a toquecitos hacia arriba para que fuera quedando difuminado, y con lo que quedaba de la brocha, con eso quedó básicamente difuminado. Después, nuestro Glitter Pop de KJ. La verdad es que este Glitter Pop le da un toque a cualquier maquillaje. Vamos a aplicar exactamente de la misma manera que aplicamos el delineador verde, básicamente a toquecitos y difuminando ligeramente hacia la parte de arriba para que no se vea una raya marcada. Después de eso vamos a tomar otra brochita y nuestro delineador en gel negro, rojo. Y primero vamos a poner lápiz negro, o sea, ponemos en la línea del agua el negro y el delineador en gel rojo. Este también es del corporativo Maravilla. Estos delineadores en gel la verdad es que son muy versátiles. Los puedes usar como sombra o como delineador. La verdad es que yo estoy encantada con estos delineadores. Vamos a dejar una línea un poquito más alargadita, como por debajo del verde, hasta donde terminó nuestra sombra, para que se vea un poquito más jaladito. Aquí quiero platicarles que empecé a como querer llorar y me manché y estaba súper desesperada queriendo limpiar y la verdad ya no hallaba ni qué hacer, pero bueno, lo logré limpiar muy bien aquí. Ya estoy aplicando mi delineador negro. Lo que vamos a hacer es una rayita larguita como tipo colita de gato para poder seguir con este concepto de alargar un poquito el ojo. Como pueden observar, la verdad es que este es un maquillaje rápido, fácil y que bueno, sí te puedes sacar de un apuro si tienes una fiesta mexicana. Básicamente a mí sí me gustó como para, si no tienes más allá de 15 o 20 minutos, te aseguro que lo puedes lograr. Porque en la base te tardas 10 y en hacerlo de los ojos otros 10. Aquí estoy aplicando un poquito de delineador blanco por debajo de mi delineador negro. Esto es para que se vea el concepto de verde, blanco y rojo. Obviamente lo traemos de diferente manera, no es como traer una banderita en los ojos, pero traemos los colores de en todo los colores patrios. Vamos, aquí apliqué un poquito de mi rímel de Diamond Beauty de aguacate. Aquí retiré mi baking, puse un poquito de rubor. Después de eso, acentuándolo un poquito más. Y pues básicamente listo, mis princesas. Así quedaría nuestro maquillaje. Bueno, mis princesas, espero les haya gustado bastante este look y este video, el segundo look patrio. Pues la verdad es que a mí sí me gustó, es algo diferente. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad me encanta. Pues yo a mí sí me gusta lo loco, pues básicamente. Entonces, pues si fue así, por favor regálenme sus manitas arriba. Me ayudan mucho si se suscriben al canal, le pican a la campanita de las notificaciones para cada vez que suba un video nuevo, les llegue la notificación y por favor compartan este video. Recuerden que aquí hay video nuevo todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Por aquí deben de estar apareciendo unas esferitas para que se suscriban tanto a mi canal como a mi canal de vlogs. Y si me quieren seguir en mis redes sociales, estoy como Makeup Daphne, tanto en Twitter como en Instagram. Ay, no, no, espérense. Makeup Daphne en Instagram y en la fanpage. Y en Twitter, Makeup Daphne 6. De todas maneras, por aquí les deben de estar apareciendo. Así es que bueno, mis princesas, espero tengan unas fiestas patrias muy padres en familia. Y bueno, mis princesas, les mando muchos besitos y nos vemos. Hasta la próxima.